Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Esta semana os traigo un vídeo sobre cómo alisar el pelo sin calor. Y lo cierto es que este vídeo lo he grabado por segunda vez, porque la primera, después de grabarlo y cuando fui a editarlo, no me gustó el resultado, se veía muy desenfocado y realmente no salió muy bien, entonces he querido volver a repetirlo. Y bueno, pues me acabo de lavar el pelo, me acabo de poner la toalla y se trata de secar el pelo con la técnica del turbante. Ahora os voy a mostrar cómo se hace, ya veréis que es muy fácil y bueno, la primera vez no me salió porque yo lo hice de una manera que no se debía hacer y mi madre me explicó cómo se hacía porque bueno, esta técnica tiene muchos años, es como antiguamente se alisaban el pelo la gente porque bueno, pues no existían planchas de pelo y tal. Y bueno, pues mi madre ya me dijo cómo se hacía y tal y voy a intentarlo de nuevo a ver qué tal. Así que si tenéis curiosidad, quedaros a ver el vídeo. Bien, yo me he lavado el pelo, pero me he puesto la toalla, pero solo para quitarme el exceso de agua. El pelo tiene que estar bastante mojado. Bien, para este método voy a utilizar ganchos de estos, de este estilo. También de estos otros. Y también voy a usar, no sé cómo llamáis vosotros, yo a esto lo llamo horquillas. Supongo que en la mayoría de sitios se llama horquillas, pero bueno, para que lo sepáis, voy a usar estos tipos de ganchos. Y también voy a usar, yo la otra vez directamente me lo hice todo el pelo así y no me salió bien. Luego había otra manera, que es que aquí se pone un rulo. De todas maneras, ahora os dejaré unas imágenes para que veáis qué es lo que me pasó. Esto se me ha quedado así. Bueno, yo vi dos maneras de hacerlo, así como lo he hecho yo, y otra que es, primero se ponen aquí unos rulos cogiendo esto de aquí y luego se hace alrededor el turbante. Y creo que debería haber hecho de la segunda manera con los rulos, porque se me ha quedado aquí esto y ahora no sé, bueno, lo engancharé de cualquier manera para que se quede un poco más planito. Ya veremos a ver qué tal. Y se pone un rulo grande aquí, yo no tenía uno grande, lo que he hecho ha sido unir tres pequeños para poder hacer uno más grande. Y bueno, voy a empezar. Ya he quitado todos los nudos de mi pelo. Y bueno, estaré mirando a este lado para mirarme en la pantalla porque no tengo ningún espejo. Hacemos la raya. Da lo mismo en el lado que sea. Y a ver, voy a separar así un poquito el pelo. Cogemos el mechón de aquí. Enrollamos. Y lo agarramos con... los ganchos. Aquí me está costando un poco poner el rulo. ¡Au! Ahí lo he colocado ya. Creo que no lo he puesto muy bien porque me toco y me noto los pelos saliendo. Bien, y ahora lo que hay que hacer es estirar bien el pelo e ir colocando ganchos. Si por alguna casualidad vuestros ganchos de aquí son pequeñitos y aquí se os queda un espacio libre, podéis poner uno aquí en medio, no hay ningún problema. Y ahora, bueno, es todo el rato así, peinar, estirar e ir colocando ganchitos.
Así que esta parte la voy a hacer sin hablar, porque bueno, pues esto lo tenéis que ver simplemente. Voy a sacar la patilla, pero solo la patilla, porque la otra vez la cogí para arriba, igual que voy a hacer ahora, y se me quedó luego plantada. Entonces lo único que voy a dejar libre es la patilla. Y este mismo mechón lo peinamos así para arriba. Aquí ya he llegado al otro lado y sigo estirando simplemente. Y voy poniendo más ganchos. El rulo, cuanto más grande, más liso se os quedará. Si lo ponéis pequeño, pues seguramente se os quede o una onda o un rizo. Bien, voy a arreglarme un poco esto. Tengo vale, esto que os había dicho me lo voy a poner así por detrás y a estirármelo ahí. Ahora simplemente lo que voy a hacer es ir cogiendo con más gancho, viendo los pelos que a lo mejor como este se me ha podido quedar suelto. Bien, ya lo tengo todo listo. Ahora hay que esperar a que se seque. Hay que esperarse unas 3 o 4 horas, aunque yo ahora mismo no dispongo de ese tiempo. Son las 5 menos 5 por ahí, y a las 7 tengo que estar en un sitio arreglando unos papeles, y por supuesto no va a dar tiempo a que se seque, así que le pediré a mi madre si tiene alguna rejilla o algún pañuelo grande, me lo pondré y me ayudaré con el secador a ver si se seca más rápido, porque ya os digo que tengo algo de prisa. Hay gente que esto se lo hace antes de irse a dormir. Duerme con esto y al día siguiente se lo quita todo y lo tiene bien. A mí me parece una buena opción si os pasa como a mí, que si os laváis el pelo, lo secáis inmediatamente, os pasáis la plancha, no se os queda alisado como nosotras queremos. Yo si me lo dejo pasar un par de horas después de sacármelo, se me queda mucho mejor liso. Entonces me parece una buena opción si, por ejemplo, al día siguiente, por lo que sea, tengo que levantarme temprano y lavarme el pelo, secármelo, planchármelo. O no lo hago o tengo que madrugar mucho. Entonces me parece una buena opción acostarme con esto y a la mañana siguiente quitármelo. Y si algún mechón no se ha quedado bien, pues pasarme la plancha rápidamente. Eso sí, para irse a dormir nos teníamos que poner una rejilla, una pañoleta o algo para que no se nos salgan los mechones. Y bueno, ahora dentro de un rato veremos el resultado. Acabo de verme en el espejo y me he dado cuenta que esta zona de aquí, no sé si se puede apreciar bien en cámara, no se me ha quedado muy bien. Así es que espero que cuando me lo quite no se quede del todo mal. Bueno, ya ha pasado como una hora y media. Yo lo toco y lo noto seco. Meto así el dedo y quizás aún lo noto un poco húmedo, pero es que me lo tengo que quitar ya. Y he cambiado, me he puesto las gafas. Es que con la alergia se me secan muchísimo los ojos y las lentillas me molestan un montón. Y bueno, voy a empezar a quitarme el ganchito, así que esto lo voy a pasar.
bueno, pues así es como me ha quedado el pelo. La verdad es que estoy bastante impresionada, se ha quedado bastante liso. Sí que lo tenía un poco húmedo en la zona de aquí donde tenía el rulo puesto, pero bueno, creo que se ha quedado bien. Es que no me... voy a por un espejo porque no me veo bien. Vale, de acuerdo. Ahora que me veo bien os voy a explicar. La otra vez se me quedaron todas las marcas de los ganchos, todas. Y esta vez no, esta vez se me ha quedado totalmente liso. De aquí detrás sí que se me ha quedado, como podéis ver, de las horquillas, de llevar el rulo, que no me lo he puesto bien y se me ha quedado un poco ahí, un poco feo, la verdad. Y por detrás se me ha quedado así. No sé si se puede apreciar bien, pero como no lo he dejado secar del todo, pues aún está, es un poco húmedo y nos ha quedado muy allá, pero es que no me he puesto bien el rulo, entonces... sé que esta técnica funciona bien, pero creo que es para melenas largas. Para pelos cortos creo que funciona, pero no se queda del todo como a lo mejor a mí me gustaría. Yo la verdad es que no me gusta tanto las puntadas para adentro, me las plancharía a lo mejor, pero como se trata de alisarse el pelo sin calor, creo que funciona muy bien. Y oh, me estoy achicharrando con los focos puestos. Bueno, en definitiva, a mí me ha gustado, creo que sí que funciona. Simplemente que el rulo no lo he puesto como debía y que no lo deja secar el tiempo que era. Entonces, creo que si practico un poco más, se va a quedar mejor. Ya digo que yo no soy muy maniosa con los rulos porque nunca me los pongo. Entonces, parece que no, pero cuesta pillarles un poco el tino. Y creo que está bastante bien, la verdad. Y bueno, nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladme un gran like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!